Tito sí ha marcado un estilo dentro del rap en español, que ha creado toda una legión de raperos que sigue tu estilo, que trata de canalizar sus expresiones a través de lo que tú iniciaste. Bueno, sinceramente me va a tener que hacer la pregunta de nuevo porque no te entendí. Esta está buena. Tú como pionero, como iniciador del género, has encontrado que muchos de la nueva corriente, los jóvenes de ahora, copian tu estilo, han seguido. Bueno, sí, porque en realidad como que te faltó está una buena palabrita o algo. Me faltó una. Sí. Bueno, no, había hecho completa. No, te digo, como precursor del movimiento, obviamente ha tenido que haber influencia en todos los demás. Los que vinieron segundo, pues influenciaron en los terceros y los terceros en los cuartos. So, yo me imagino, yo sé que cada éxito de rap en español en cualquier parte del mundo, yo lo considero éxito mío también. A nivel de los temas en sí, sociales, también eso ha influenciado a muchos raperos, sí, lo he visto. Correcto. ¿Tú cómo te has considerado dentro del género? Bueno, hay muchas facetas. Yo, si tú me hablas de ser un precursor, pues yo te acepto esa flor. Si me dices que a nivel de en stage, en tarima, pues hago un buen show, pues te acepto esa flor también porque me esfuerzo porque eso se dé. Como compositor, pues le meto mucho tiempo a mi libreta. Como productor musical también en el estudio, hago arreglos musicales. Yo creo que yo me considero un rapero completo. Claro, muchos van a decir ahora, pero mira este tipo, que Guillú, que Frontu, que sé yo, pero tú me hiciste la pregunta y yo te estoy contestando. Correcto. ¿No? Yo creo que soy un artista completo en ese nivel de rap. En ese nivel de rap. Bueno, vamos a hacer una pausita para continuar y ya explorar un poco los detalles internos. Ciertas cosas que han pasado en la vida de Vico, sí, que es bueno saber, es bueno compartir. Lógicamente también estaremos hablando de muchas cosas que han marcado definitivamente la vida exitosa y la vida un poco, si se quiere, congestionada de Vico, sí. Así que en breve regresamos, no se despegue. Que les cante lo bien que se sienten cuando se arrebatan, pero no soportan que les hable de las consecuencias que matan. Quieren que humille las chamacas cantándoles de sexo y placeres. Parece que ignoran que sus madres y esposas también son mujeres. Quieren que les traiga canciones que tengan solo doble sentido. Y cuando escuchen sus hijos y graben el contenido, enseñarán en la calle lo que sus hogares han aprendido. Y cuando vayan creciendo, rebeldes y atrevidos, preguntarán los padres por qué sus hijos están perdidos. De vuelta una vez más, seguimos conversando con Vico. Sí, la gente muy alegre está con nosotros, encendido. El Doc Pound de aquí, a millón lo tenemos. El que escucha las producciones de Vico, sí, desde su comienzo, advierte que tú has dado fuerte. Quiere decir, le has pegado duro a, si se quiere decir, la oligarquía o la diferencia social. Le has pegado duro a las drogas. ¿Es esto producto de vivencia personal? Por ejemplo, en el caso de las drogas, hay una canción que tú decías, esta canción yo la cantaba en que yo que me paraba frente al espejo. ¿Atravesó un periodo de desorden en cuanto a la droga, Vico, sí, en su vida? Mira, para familiarizar mi carrera, mi último disco, con lo que tú me acabas de preguntar, el disco se llama Aquel que había muerto, donde recoge muchas experiencias mías personales. Lo que te voy a decir ahora puede que suene muy fuerte, pero en realidad es el ejemplo que se me ocurre. Tú sabes, cuando, mientras más tú comes y más tú mezclas comida, comes esto, comes lo otro y cosas que no tienen que ver una con la otra, pues corres más el peligro de que cuando vas al baño, lo que vas a soltar es, ya tú sabes, melaza. ¿Qué pasa? Que mientras más tú mezclas y todo, pues todavía no he terminado. Mientras más tú mezclas, más apestoso va a ser. Correcto. Ok.
porque más material hay, más pesado. En mi caso, pues, a nivel espiritual y a nivel mental y a nivel físico y de mucha parte que tuvo que ver la droga, que tuvo que ver, han tenido que ver las deudas, han tenido que ver el robo, la traición, pues yo he tenido que comer mucho de eso. En esto, pues, una producción apestosa, porque esto tiene mucha mezcla, tiene mucha esa química de lo que es humano, de lo que son problemas, de lo que es la superación, y no solamente te plantea el problema, sino que te trae la solución. Y yo creo que ha influenciado en mi carrera, y sí, es una persona que ha tocado fondo, después de haber ganado mucho, lo ha perdido todo, he estado bien, pero bien, bien abajo, teniendo un nombre ya, habiendo grabado discos ya y todo eso, que me enseña que soy vulnerable, y eso me ha ayudado mucho a crecer como ser humano y como hombre de Dios. ¿Tienes otra óptica de tu carrera ahora y de la gente que trabaja contigo? ¿Cómo que óptica? O sea, otra manera de ver las cosas. Eso está muy buena, otra óptica. sí, definitivamente, porque uno crece, uno madura, y más cuando uno, pues, una persona que empieza a buscar de lo que es Dios de verdad, de lo que Él quiere, de sus caminos, tú miras la vida de una forma distinta, una forma completa, ¿me entiendes? Con visión, con propósito. O sea, que esa es la idea, tener un propósito. A propósito, se lanzó La Especie una vez. ¿Tú has pertenecido, perteneces hoy día a algún grupo religioso, alguna religión, alguna secta? Bueno, yo con Dios no tengo religión, yo lo que tengo es una relación. Correcto. Y yo sí me congrego a una iglesia, que no considero una religión, considero una congregación que va a hacer todo lo posible por cumplir con lo que es la palabra de Dios, que es el Centro de la Familia Cristiana en Orlando. Y es una base para mí, es la reunión más efectiva en mi vida a nivel como padre, como esposo, como amigo, como hermano, como artista. Ahí es donde yo voy y cargo las baterías, ¿me entiendes? Y me ayuda a seguir creciendo en calidad humana. ¿Tú una vez en tu vida tumultuosa tuviste un accidente de casi pierde una pierna también? Sí, eso fue en Puerto Plata, República Dominicana. Una novia que tenía por Santiago, me dijeron. No, en Puerto Plata. ¿Era en Puerto Plata? Sí, pero no, en Puerto Plata fue la siguiente, no que tenía una novia allá. ¿Pero la novia era en Santiago? Tenía varias. Allá. Que te gustaba mucho la dominicana, me decían a mí. Bueno, es que lo que pasa es que Santo Domingo fue donde primero yo fui fuera de Puerto Rico, donde empecé a internacionalizarme. Fue el boom, la explosión fue allá. Fue ahí y sigue siempre que voy allá, siempre se nota, se siente el cariño, el calor de la gente. Por eso es un país verdaderamente especial para mí. Y no, fue que era que estaba corriendo para sola y estábamos aburridos, tú sabes. Y pues, y me caí. ¿Te guayaste? Me guayé, me rompí, me... Olvídate. Oye, por fuera y por lento. Oye, mi ritmo. Qué bueno está. La maquinaria imparable. Nadie lo puede parar. Es lo que la gente quiere, bacanería. Señores, seguimos chequeándole también el power a la chica chula. Seguimos a mi chonga. Esta es la hora del billete. Caliente, para que quede mi gente. The Real Deal. Poder 11-10.